Saludos, gracias. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Aquí estamos, señores, en su espacio. Ay, ay, ay. Estamos, señores, en noticias, como siempre, con muchas informaciones en este nuevo día, viernes 20, 20 de enero del año 2023. Aquí hay muchas, pero muchas noticias que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen que saber, y ustedes que siempre están buscando las noticias, pues tienen la oportunidad de que Dios se las trae en este espacio. Señores, todavía la República Dominicana pues no deja de lamentar lo que pasó en La Vega, pero hay muchas, muchas informaciones más aconteciendo en este país. Informaciones que preocupan grandemente a la nación. Por ejemplo, la noticia conocida ayer de que un autobús que salió desde República Dominicana fue secuestrado en Haití, llenó de preocupación a muchos en este país. Y llenó de preocupación a muchos porque ya conocemos de la situación de varios dominicanos que han sido secuestrados y han pasado mucho trabajo allá en Haití. Y cada vez que se habla de un secuestro en donde hay algún dominicano, eso genera grandes preocupaciones en este país. Y se informó que el único dominicano que había en ese autobús era el chofer. Y que hábilmente el chofer había logrado escapar de los secuestradores. Y para alegría de los dominicanos, ya oficialmente se ha informado que el chofer que conducía ese autobús, ya está en República Dominicana. Y qué bueno que ese chofer regresó al país y está sano y salvo. Porque reitero que cada vez que pasa un evento en Haití y hay un dominicano envuelto y es secuestrado ese dominicano, es mucho el trabajo que pasan los dominicanos. Y por eso da tanta alegría el saber que ya este chofer dominicano ya está en República Dominicana. Esperemos que todo marche bien y que no tenga ningún inconveniente. Ya se había adelantado que en el caso del chofer no tuvo ninguna dificultad, a diferencia de la azafata que iba en el autobús, que habría sido herida. Pero, por suerte, el único dominicano que viajaba en el autobús era el chofer y ya está de regreso a su país. Esa es una información que, reitero, lleva tranquilidad a muchos que se preocupan cada vez que pasa un evento de esa naturaleza en Haití y que uno vive preguntándose, ¿y cuándo será que van a dejar de existir
los secuestros en el vecino Haití. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo este tipo de evento en Haití? ¿Cuándo será que las autoridades de Haití van a tomar el control? ¿Cuándo será que va a entrar en acción Canadá y Estados Unidos para poner fin a todo esto que está pasando en Haití? En ese secuestro se llevaron 29 personas que viajaban en esa unidad de transporte, fueron secuestrados y se lo llevaron. Por suerte, repito, el chofer ya está en República Dominicana, según informó este jueves el Ministerio de Defensa. Dice el Ministerio de Defensa que fue recibido por el paso fronterizo El Carrizal de Elías Piña, el chofer dominicano del autobús secuestrado con 37 pasajeros cuando se desplazaba por la comunidad Croix de Buque, cerca de Puerto Príncipe, allá en Haití. Yo sigo preguntándome todavía, ¿qué hace un autobús dominicano llevando gente a Haití con esta dificultad que hay allá? De acuerdo a la versión del Ministerio de Defensa, Johan Antonio de la Rosa, de 32 años, chofer del autobús de la compañía de transporte Capital Coach Line, los tripulantes fueron desmontados por miembros de una banda armada del autobús blanco en el que se transportaban de placa haitiana. Posteriormente fueron obligados a abordar otro vehículo, el cual se le agotó el combustible, momento en el cual el chofer, la azafata y varios de los pasajeros nacionales haitianos lograron escapar de sus captores. Luego del hecho, de la Rosa y la azafata se presentaron en las instalaciones de la referida compañía de transporte en Haití. La azafata resultó herida de bala durante el incidente, por lo cual, luego de recibir los primeros auxilios en Haití, fue trasladada a un centro asistencial de República Dominicana. Señores, está ya del lado dominicano este chofer que había sido secuestrado en Haití con todo y el autobús. Ya también dice la compañía de transporte que tiene el autobús. Lo que no se sabe es qué pasó con los 29 pasajeros que se llevaron los captores haitianos. ¿Y quiénes son esas personas? Tampoco se ha dicho, porque parece que no tenía ese control la administración de la empresa de transporte. De todas formas, mueve a preocupación este tipo de evento y esperamos que no se repita, que no hayan más dominicanos envueltos en este tipo de situaciones en Haití. Bueno, sí, esa es otra problemática, el hecho de que dominicanos estén haciendo este tipo de trabajo, de hecho, que estén haciendo de chofer de transporte para Haití. Todavía quedan muchos dominicanos que van a transportar mercancía y que tienen que hacerlo porque es un sistema de ellos ganarse la vida, y aunque están muchos de ellos arriesgando su vida. Pero
es la situación. Gracias a Dios que en el caso de este chofer pudo regresar sano y salvo y rápido a República Dominicana.